parte del partido? Bueno, detalles han marcado la diferencia. Creo que la primera parte que hemos hecho teníamos que habernos ido por delante en el marcador y por contra en la última jugada del partido, cuando prácticamente no nos habían generado nada, pues se ponen por delante en el marcador para lo que venía, ¿no? Para estar juntitos y poder jugar a la contra y así poder llevarse el encuentro como así ha sido. Creo que el equipo ha interpretado muy bien lo que queríamos, cómo hacerle daño al Cieza. Hemos llevado el peso, el control, las mejores ocasiones en cuanto a claridad y en cuanto a cantidad. Pero al final los detalles marcan la diferencia y ante un rival, repito, que sabe muy bien a lo que juega, pues se llevan un partido que creo que habríamos merecido más que el resultado final, ¿no? Luego el segundo gol viene en un error nuestro en nuestra filosofía de juego y lógicamente pues se hace más difícil remontar. Aún así lo hemos intentado todo, hemos buscado soluciones y al final creo que perdemos un partido inmerecidamente por lo que se ha visto en el terreno de juego y por lo que ha interpretado cada equipo. Que queda claro es que este Lorca, si ya con estos jugadores o con otros, tiene que comenzar a jugar a otra cosa si quiere estar entre los elegidos. No, tenemos que lógicamente ganar partidos, pero bueno, sí, estoy convencido que el proceso para ganar partidos es lo que hemos visto hoy, ¿no? Creo que hemos sido mejor que el rival y no hemos hecho gol y al final los errores pues nos han castigado creo que mucho, ¿no? Tenemos que seguir en ese proceso, lógicamente, ganando partidos para estar con los mejores. ¿Usted no ha visto mucha diferencia hoy entre el Cieza y el Lorca? No, yo creo que en cuanto a juego, creo que hemos hecho el partido que queríamos. Hemos jugado en un campo rival, hemos obligado al rival a que enviara mucho el largo y alejar a su delantero, a Carrasco, lejos de la portería. Creo que no nos han generado ocasiones de gol. No recuerdo ninguna parada de Cristian y por contra nosotros sí hemos generado como 4, 5, 6 ocasiones claras como para haber hecho un gol, incluso un penalti fallado, ¿no? Al final, ese gol en el descuento, que estaba pasado ya el tiempo de la primera parte, pues nos ha hecho daño para ese segundo tiempo, pero aún así hemos creído que podíamos darle la vuelta y el segundo gol, lógicamente, pues bueno, nos condiciona mucho más. Aún así lo hemos intentado, nos hemos metido con el 1-2 y bueno, al final no ha podido ser, pero creo que los detalles han favorecido en este caso al Lorca, que ha sabido, al Lorca, al Cieza, que ha sabido aprovecharlo. ¿Cómo explicaría a la afición la sustitución de Solsona perdiendo 0-1 en casa? Bueno, hay que buscar soluciones. Estábamos jugando con dos puntas, nos faltaba ese remate. Hemos intentado buscar más velocidad a las espaldas con Dani y con Sergio. Bueno, es entendible que en un momento determinado la afición no lo entienda, pero estamos aquí para tomar decisiones, para buscar soluciones, para intentar sacar rendimientos y que los cambios también aporten. Y bueno, cuando aceptamos, pues está bien y cuando se pierde, pues es fácil no entender esas situaciones. A la afición se le vendió que este equipo iba a ser primero, todo lo que no fuera primero iba a ser un fracaso. No sé si entiende el cambio de la gente y si a lo mejor hay que mandarles otro tipo de mensaje. Bueno, al final hay que llegar a mayo y conseguir el objetivo. Estamos con toda una segunda vuelta por delante. Es verdad que los de arriba se han distanciado, pero el objetivo final hay que conseguirlo en mayo y para eso estamos aquí, para intentar trabajar, llegar en las mejores condiciones al final de temporada y una vez allí ver dónde estamos y qué es lo que podemos conseguir hasta ¿Tiene final. bien puesto el posible? Bueno, si miramos ahora mismo, no sé a cuántos puntos estaremos, pero tenemos que pensar en ganar partidos y a final de temporada estar en las mejores condiciones para lo que pueda venir. En enero no se gana ni se consigue ningún objetivo. Todo lo que sea esperar a final de enero para que lleguen esos refuerzos tan ansiados va a ser en detrimento, ¿no? Del equipo. Cuanto antes lleguen, mejor. Sí, pero bueno, eso es una cosa que no depende en este caso de mí. Y bueno, si vienen jugadores, lógicamente que nos aporten y que nos mejores y que aumenten el nivel de la plantilla, pues serán bienvenidos. Pero el mercado tiene su tiempo y al final, pues tenemos que ver cuándo llegan, si es que llegan. ¿Y esperabas algo más de algún que otro jugador que ha participado en el partido? No, creo que al equipo no se le puede pedir
más ni tener de mérito hacia ello. Creo que hemos planteado el partido como queríamos, hemos jugado en campo contrario, hemos jugado por dentro, hemos tenido apertura por fuera, hemos buscado soluciones desde el banquillo. Creo que se ha interpretado bien, pero dos jugadas puntuales creo que marcan el resultado, ¿no? Creo que, repito, Cieza no nos ha generado, creo que ocasiones ninguna, por decirte alguna que otra, y nosotros hemos generado mucho más en campo contrario, pero al final, cuando un equipo de esta envergadura pues se pone por delante en el marcador, pues sabe jugar con los tiempos del partido, sabe cerrarse bien, ha defendido con orden y aún así pues, le ha dado para conseguir un resultado positivo.